Don Sabelo, todo está aquí. Ya sabes, tu amigo el del foco que nunca sonríe. No sabía qué hacer con él. Le dije que esperara en tu cuarto. Sí, gracias. Vaya, Silence. Parece que encontraste una puerta que puedes abrir sin mi ayuda. En realidad me alegra que esté ahí. Evitó que tenga que mezclarme con tus compañías. Pero basta de charlas. Creo que me debes una explicación. Tus planes para la base Zenith. Claro. Sí, te debo un lanzazo en el cuello por engañarme de nuevo en el laboratorio de Hades. Dudo que me hayas traído aquí para ajustar cuentas. No. Ahora mismo necesito tu ayuda. Te daré una oportunidad y es la última. Pero si vuelves a traicionarme, te mataré sin importar las circunstancias. ¿Entiendes? Muy bien. Aunque ambos tendremos un breve porvenir si no logras que entremos en esa base. Aloy, tu otra invitada está aquí. Viene para acá. Gracias. Justo a tiempo. A decir verdad, no puedo hacer que entremos en la base. Pero ella sí. Tus compañías son aún peores de lo que pensaba. No te gustan las sorpresas, ¿verdad? Ah, mira. Ese ha de ser tu pequeño invento. ¿Funciona el arma? ¿Sin autodestruirse? Claro que sí. Corregí las imperfecciones y mejoré mucho el diseño y su potencia. ¿Estamos seguros? ¿Quieres una demostración? ¡Ya basta! Ustedes dos. Somos un equipo. Al menos por ahora. Hablen con Erend. Díganle que les den unas habitaciones. Iré a verlos en cuanto pueda. Ah, no. Tú primero. Reuniré a todos en la sala de control para que Tilda nos diga lo que sabe de la base Zenith. Espera y verás, Barb. Acabaremos con esos toros. Ok, creo que es hora de reunir a todos para que Tilda nos informe. Pero, ¿hay algo que deba hacer antes de eso? Escúchenme, necesito que vayan a la sala de control de inmediato. Escúchenme. Sabemos lo que está en juego. Beta. Gaia. La vida en la Tierra. Puede que parezca que los Zenith son invencibles, pero no lo son. Tenemos lo necesario para irrumpir en su base y derrotarlos. Y uno de ellos está a nuestro lado. Tilda, enséñanos la base. Está construida sobre las ruinas de una antigua instalación militar, en una isla que hay al suroeste. Creo que sé cómo entrar a esta posición, sin que nos vean. ¿Cómo exactamente? Lo sabrás a su tiempo. Una vez dentro, el objetivo será esta estructura. La torre. Gaia y Beta se encuentran en lo alto. Pero en el camino, enfrentaremos una resistencia abrumadora. En especial de Gerard, Eric y los demás. Y también... En cuanto elimine sus escudos, deberíamos poder ocuparnos de ellos. Será más sencillo desplegar el dispositivo si alguien más lo lleva. Necesitaré buenas espaldas. ¿Llevar cosas? Puedo hacer eso. Aún si tu dispositivo funciona, habrá drones espectro, muchos de ellos.
Ojalá tuviéramos un ejército para combatirlos. Yo me ocupo de eso. Lo sabrás a su tiempo. Muy bien. Nos reuniremos de nuevo antes de entrar. ¿En dónde será mejor vernos? En la costa, enfrente de la isla. Y ahí te enseñaré el camino. Ok. Avisaré al llegar al punto de encuentro. Y se reúnen conmigo. Mientras tanto, hagan todo lo que sea necesario. ¿Entendido? ¿Podemos hablar? Tilda me ayudó a contactar a Beta. Me dijo algo importante. Dentro de la base hay una instalación llamada regulador. Aquí. Una vez dentro, necesito que se separen del grupo y vayan a destruirlo. Tendrán que llevar explosivos. Así detendremos a los drones. Todo depende de eso. ¿Me siguen? Luego quiero que se infiltren en la red de los Zenith. ¿Cómo? Repasen los datos que dejó Beta. Ella sabía cómo hacerlo, estoy segura. Muy bien. Pero, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Buscar información sobre los Zenith. Algo que Tilda no nos dijera. Silence tiene razón en una cosa. No podemos confiar ciegamente en ella. Haré lo que pueda. Protégela. ¿Está bien? Con mi vida. Ok, ya no falta nada para ir por Beta y Gaia. Quizá debería ver primero si todos están bien.